començaren com una empresa multimèdia. I ara es troben enmig del procés de creació d'un curt animat, Margarita. Avui ens expliquen què passos s'han de seguir en una producció com esta. En el proyecto tenemos que definir la historia, lo que queremos contar, cómo lo queremos contar, cuáles son los personajes que van a intervenir y todo lo demás. Entonces, una vez tenemos la historia, pasamos a un pequeño boceto de guión para tener una idea aproximada de cómo va a ser la historia y empezamos con los primeros grafismos generales de la serie, del corto o de lo que corresponda. A partir de todo el estudio previo que tenemos, definimos a los personajes. Y a partir de este momento ya podemos entrar a lo que es propiamente una preproducción. Quizás es la más creativa, por llamarlo de alguna manera. Es cuando tenemos libertad para proponer, libertad para pensar, libertad para imaginarnos todo lo que queremos hacer. Els primers personatges, els primers esbossos i una aproximació al guió. L'equip creatiu ja està posicionat en el punt de partida. Ya que se empieza a desarrollar, se empieza pues a guionizar. Si tienen diálogos los personajes, qué va a aparecer en pantalla, todo lo que queremos enseñar. Ara, els tècnics de postproducció elaboren els plots, un procés pel que tot el guió es tradueix a plànols. Però muy mal dibujado. Para verlo, como si fuesen unas pequeñas historietas, está hablando, que, por ejemplo, en este caso, que Margarita va hacia la barca. ¿Vale? ¿Cómo hacemos que vaya hacia la barca? La enfocamos de espaldas, viene hacia aquí, ¿sabes? Entonces, es un trabajo bastante tedioso. Entonces, pero una vez está totalmente terminado, ya pasamos a hacer el story, que es ya directamente pasar a los dibujantes, que son los que terminan bien los dibujos. Los dibujantes se dedican a representar lo que han hecho los técnicos de pospo con palitos, ya con dibujo, en esta pantalla, para ir marcando lo que se está haciendo, lo que está hecho, lo que no está hecho, porque pese a que llevamos un control, hay veces que vamos tan rápido que necesitamos ir con un golpe de vista a saber lo que tenemos o hasta dónde estamos trabajando. Cada vegada el material que es va generant en la producció és major, així que l'organització de tot això és molt important. Esto es súper importante, la hoja de control. Ponemos el número de plano, el background, o sea, es el fondo que toca, y el que ha hecho el layout, Raúl, por ejemplo, porque son varios dibujantes los que hacen el layout. Se hacen comentarios y se pone la medida de story para que sepamos, como son tantos layouts, para que sepamos de qué layout estamos hablando. Y luego anotaciones para los que hacen postproducción. Es un multiplano, OL significa overlay, significa capa por delante. Estos fulls de control duen dins el seu layout o posada en escena, on trobem per separat el fons, els personatges i els efectes. ¿Qué pasa? Que de esto no nos podemos salir. Esto el fondista lo coge y pese a que pueda inventarse cosas nuevas por aquí, muñequitos, el suelo, la cama, tiene que ser así. Ya no se puede ir. Esto va a misa. Entonces, una vez tenemos esto, lo que se hace inmediatamente es hacer el posing, que se llama. Posing es poner al personaje en pantalla. Entonces, esto va aquí junto y es el personaje, por dónde va a ir, cómo llega y hasta dónde llega. Y ya, como último del layout, es el campo, lo más importante de todo. O sea, sé lo que coge la cámara, el campo. Hay un montón de tamaños de campo, campo 9, campo 10, campo 12, cada vez más grande. Y son el formato tal cual de cine, porque en este caso va a ser para cine, si es para televisión sería un 4 tercios, ¿vale? Y le decimos el recorrido que va a tener y así nosotros sabemos en todo momento si va a coger a la niña con el fondo y en qué parte del fondo y todo. Ara ja ho tenim tot. Comencem en la producció. És a dir, animarem tots els dibuixos que fins ara hem fet. Y lo que hacemos normalmente es primero dibujar una serie de dibujos que son, los llamamos clave o keyframe. Y esos dibujos son los que nos marcan el movimiento, la pauta de movimiento que van a llevar los personajes. Cuando ya tenemos eso claro, los grabamos, vemos la animación y si funciona, pues nada, la dejamos. Si no funciona, habrá que hacer las correcciones que toquen. Y si funciona, lo que hacemos es pasar al siguiente paso, que es pasarlos a limpio. Después de pasarlos a limpio ya hacemos una intercalación, que es entre esos dibujos clave meter el relleno.
para que el movimiento esté completo. Bueno, pues esto que tenemos aquí es una parte de una animación en la que la protagonista del corto va corriendo. Entonces, como hemos explicado antes, estos serían lo que son los dibujos clave, que serían la niña apoyando, la niña en el aire y la niña volviendo a apoyar el otro pie en el suelo, ¿vale? Entonces eso nos daría la pauta de lo que sería uno de los pasos de la carrera que lleva la niña. Cuando tenemos esos dibujos más o menos limpios y claros y vemos que funciona, pasamos a intercalar, que serían estos dibujos que van entre medias. Con esos dibujos ya podemos ver claramente el movimiento. Si ja tenim el moviment clar, passarem al clean out. Tot el que hem fet fins ara es passa a nit. Serà el dibuix definitiu. I ja la línia està modulada i és una línia molt limpia, perquè esto va directament a l'escàner, se pinta i a pantalla. Limpiar la imagen. Aunque hayan hecho el clean up, que tiene que venir con el dibujo ya asistido, bien dibujado, totalmente intercalado, cuando tú escaneas, aún así produces suciedad. Quan dins de l'ordinador ja tenim tots els dibuixos de forma neta i correcta, passarem a una de les parts més divertides, pintar. Creamos una nueva paleta, creamos colores, por ejemplo, que vamos a hacer que la cara sea naranja, naranjita. Y el pelo, le hacemos el pelo verde. Azul, que mola más. Y para colores fácil, es bote de pintura, seleccionamos el color que hace falta, que normalmente la carta de color ya viene hecha, y es solo ir coloreando, frame a frame. Empezamos a poner aquí la sombra, por ejemplo, para que sea más real. Luego ponemos esta sombra, que es la que proyecta la niña. Luego ponemos en el fuego, pues para que sea más real, un poco más de brillo, incluso un poco más de brillo. Y luego vamos poniendo. Pues eso estaría guay que hiciese un glow, vale, perfecto. Vamos a meterle un poco más de intensidad, vale. Y ahora vamos a ver qué falta, pues. La sombra de la niña. El brillo en la cara, porque le está reflejando. Y al final del todo, un glow general. Vale. Margarita veurà la llum el pròxim mes de juny. Un treball que combina la tecnologia digital i el dibuix tradicional.